Programa 9. Cultura y sociedad novohispanas. En este programa identificarás las características del avance español hacia el norte durante el siglo XVII. Como recordarás, durante el siglo XVI los españoles expandieron sus dominios hacia el norte a través del camino de tierra adentro. Durante el siglo XVII, este camino se consolidó y amplió hasta Santa Fe en el actual Nuevo México. A diferencia de la fase anterior de colonización, en esta ruta la fundación de asentamientos españoles fue muy aislada. Los pocos presidios, haciendas, ranchos, pueblos de indios y villas se distribuyeron en un enorme territorio que tenía muy poco contacto con otras regiones de Nueva España. Es el presidio, uno de ellos es el presidio, que es una institución militar, una guarnición, un fuerte, un establecimiento militar, donde estaba acantonada una tropa a cargo de un capitán. Habíamos dicho ya que estos núcleos militares que estaban dispuestos para la defensa de la población y sobre todo del tránsito de mercancías y minerales de las minas del norte, con el tiempo fueron evolucionando en pueblos, dado que los soldados, los que originalmente eran soldados, acababan por quedarse allí, muchos de ellos llevaban a sus familias, se volvían agricultores, artesanos, y esto fue germen de poblaciones. La segunda institución importante en el proceso de poblamiento en el siglo XVII es la misión. La misión, y sobre todo en el caso de las misiones novohispanas, fueron un diseño particular de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que arrancan a principios del siglo XVII, sobre todo en la zona de Sinaloa, y consisten en una fundación, un establecimiento en torno a la iglesia de la misión y la casa del misionero, que va a ser el núcleo originario de población indígena. La función del misionero es persuadir, convencer a los indígenas del entorno, que habitualmente eran cazadores, recolectores y por tanto, pues, transhumantes, nómadas, de establecerse en un patrón fijo, de manera definitiva, en torno a esta iglesia y a esta casa misional, para convertirse en agricultores, para cultivar sus propios alimentos, para hacerse pastores, dueños de ganados y lo digo, poblar sobre una base estable en este sitio, ¿sí? Sin el concurso, sin la colaboración de estas dos instituciones, el presidio y la misión, el proceso de poblamiento del norte hubiera sido muy difícil, sino imposible. Ahora, en torno a la misión, que se vuelve una unidad no solamente de enseñanza religiosa, sino un centro de enseñanza civilizatoria, por así decirlo, se vuelve también una unidad productiva. Bajo la dirección del misionero, particularmente del jesuita, los indígenas cultivarán, tendrán tierras comunes, tendrán graneros comunes, a partir de las cuales alimentarse, o sea, para alimentar a la propia comunidad. Pero los excedentes se empiezan a vender en los reales mineros y en las pequeñas poblaciones de españoles que se construyen en torno a los reales mineros. Por tanto, esto dará pie al establecimiento de poblaciones. Para impulsar su labor evangelizadora, en el norte de Nueva España, los frailes franciscanos instauraron los Colegios Apostólicos de Propaganda, FIDE, cuya misión era formar nuevos frailes a través de una estricta disciplina. Los evangelizadores partían a diversos puntos del norte del territorio con el objetivo de fundar nuevas misiones. Estos grupos que, ya lo dije, genéricamente se llamaban chichimecas, pero que en realidad eran diferentes naciones, así se les llamaba en aquel tiempo, guamares, pames, guachichiles, etcétera, tenían una manera particular de vivir perfectamente adaptada al territorio que ocupaban. Vivían agrupados en lo que se llaman bandas o rancherías, eran grupos de varias familias y ocupaban territorios determinados sobre una base itinerante. Ocupaban un punto determinado en cierta estación del año. Una vez que los recursos provenientes de la recolección o la caza se agotaban en ese punto, establecían su ruta, seguían en el camino a ocupar otro paraje. Estacionalmente se movían en ciclos estacionales en sus territorios de ocupación. Obviamente esto provocaba fricciones con otras bandas, ¿no?, por estos territorios de subsistencia. Así vivieron durante, pues, si no miles de años, cientos de años, antes del arribo de los españoles. Ahora, en el momento de la llegada de los españoles, este ciclo vital perfectamente integrado con un medio ambiente, pues, relativamente hostil, no muy fértil, se ve alterado, porque el patrón de ocupación español es distinto. Obviamente no se trata de territorios de recorrido, sino de poblaciones estables, que van a ejercer presión sobre estas tierras antiguamente ocupadas por estos grupos de cazadores-recolectores. Con los españoles viene su ganado,
Ajá. Y el ganado pues ocupa las tierras de estos grupos indígenas, se come los bastimentos que antes normalmente ellos ocupaban, pero los indígenas reconocen también en esta introducción ganadera pues un recurso de alimentación, y en vez de cazar liebres pues empiezan a flechar vacas, ¿no? Con el beneplácito obviamente de los españoles. Va a haber fricciones, pero también hay cambios de vida. Ajá. Muy pronto los indígenas, que estos grupos chichimecas, pues en realidad no se vestían, andaban desnudos, empiezan a reconocer las virtudes de la ropa, ¿no? Van a atacar los convoyes españoles para robar telas, ropas, comida, vacas, etcétera. Y esto va a modificar también con el tiempo su forma de vida. En esto que conocemos como la Guerra Chichimeca, que va de 1550 a 1590, pues no será la misma mentalidad del chichimeca de fines del siglo XVI que de mediados, este que se enfrenta a los españoles, al otro que ya conoce, bueno, el uso de la sal para conservar los alimentos, el ponerse una ropa para protegerse del sol, el consumir pues carne de res en vez de lagartija. Todo esto va a modificar su patrón de vida. En muchos casos se incorpora a la misión porque sabe que ahí hay granos seguros. Dejarán de tener estos territorios de recorrido para acercarse cada vez más a los puntos de poblamiento español y asimilarse a esa forma de vida. La primera de ellas es la que llamamos Hacienda y que le dará tono a la historia de México desde el siglo XVII hasta el XIX. La Hacienda es en principio una propiedad particular de gran extensión y se dedicaba a diversos fines. Hubo las llamadas haciendas de beneficio o haciendas mineras, que eran grandes construcciones con una extensión variable de tierra dedicada a la refinación de minerales, ¿no? Hubo también otros dos tipos de hacienda, la hacienda agrícola, que será la que aprovisione de cereales, de bastimentos, alimentos a los reales mineros. Incluía grandes extensiones territoriales con mano de obra en general indígena, aunque también había mano de obra esclava en ellas, mano de obra de población negra traída del África. Y lo dije, estas estaban dirigidas a proveer a los centros mineros y a las poblaciones que iban surgiendo en el norte de cereales, sobre todo maíz y trigo, del cual los españoles no llegaron a prescindir jamás. Aunque hubo algunas también dedicadas, aunque pocas, en el norte, hacia Coahuila y demás, a la producción de vides, vinos, fueron las menos. Y la última es la hacienda ganadera, o sea, la gran casa con tremendas extensiones en el norte ilimitado, dedicadas a la ganadería de ganado mayor, o sea, el ganado bovino, y ganado menor, cabras y ovejas, ¿no? Esa fue la institución de la hacienda, en general en manos de un propietario, cuyos propietarios no residían habitualmente en la gran casa, tenían un cuerpo de administradores y empleados que se hacían cargo de las cuentas, y los trabajadores, que en muchos casos provenían de los pueblos indígenas vecinos, ajá, y aportaban mano de obra asalariada. Con el tiempo, el sistema se haría cada vez más opresivo, pero el germen de la hacienda se ubica en el siglo XVII. Paralelamente con la hacienda habrá una unidad productiva menor que es el rancho o la ranchería y que son trabajadores libres, no asalariados, no relacionados con la hacienda, pequeños aparceros que consiguen su propiedad y ellos mismos se hacen cargo del cultivo de sus tierras o de sus propios ganados. Todo esto dará tono y dará color al poblamiento del norte y estas unidades productivas que pervivirán como parte de la característica de la historia del norte novohispano. Muchas de las haciendas del norte de Nueva España fueron importantes centros agrícolas y ganaderos en donde se cultivaba trigo, maíz, garbanzos, chile, entre otros productos. En algunas, además del ganado tradicional, se criaban toros de lidia y caballos de raza para la arriería. Los propietarios vivían en la llamada Casa Grande,
mientras los trabajadores habitaban pequeñas chozas cerca de sus lugares de trabajo. Que una vez separada la Nueva España de su metrópoli, ya en 1821, el norte sea una región que las autoridades centrales, concretamente el Imperio de Iturbide, pues tendrán interés en conservar. Ajá. En el momento de la independencia hay un pacto entre los poderes del centro de México con los grupos de poder regionales, y esto considera fundamentalmente a los grupos establecidos en Sonora, en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, que eran grandes propietarios. Hay un pacto para que se forme el país, ¿no? O sea, convencen a estos grupos del centro para que formen parte de este nuevo país que se llama México. Un poco ocurre lo mismo con la parte sur, Guatemala. En el momento del Imperio de Iturbide, pues el territorio, o lo que se conoce como el territorio imperial, va desde la Alta California, Nuevo México, Arizona, hasta Guatemala. En un momento dado, al año siguiente, en 24, Guatemala se separará de México, pero pues eso no representará una gran pérdida. Como sí lo será la pérdida del Gran Norte, o sea, de la mitad del territorio nacional en la Guerra de Intervención Norteamericana, del 46 al 48. Prácticamente a México le cercenan lo que es la mitad de su territorio, ¿no? En eso que ya conocemos, la pérdida de la Alta California, de Nuevo México, de Arizona, etcétera. Y un poco antes, la pérdida de Texas en 1836. De este gran norte que se fue poblando, según hemos hablado, ¿no? En torno a las ciudades mineras, a la misión y al presidio. A lo largo del programa, hemos conocido detalles de las expediciones que hicieron los españoles durante el siglo XVII hacia el norte de Nueva España. ¿Cómo cambió la colonización en el norte durante el siglo XVII?